te crea una sensación de libertad, de adrenalina y sobre todo de sentir, ¿no?, la naturaleza bajo tus pies y poder disfrutarlo sobre todo en todas las partes del mundo. No iba a dedicarme a otro deporte, ya que toda mi familia hacía lo mismo y en mi casa era prácticamente de lo que se hablaba todo el día y ya desde chiquitita me subieron a una tabla de windsurf. La primera vez que me subí a una tabla fue con 6 años. Cumplir las expectativas que te propongas. Para alguien el éxito será, pues, ser feliz y para otras personas es ganar un trofeo, ¿no? Hay mucho sacrificio detrás, pero también muchos recuerdos y cosas que llevaré siempre, ¿no? Y sensaciones que creo que hay gente que no se dedica al deporte jamás las va a poder sentir. Pues mi mejor momento cuando quedé campeona del mundo en 2010. Y era muy difícil, lo tenía muy complicado y conseguí hacerlo yo sola, así que estaba muy orgullosa. Igual hago un buen resultado cuando hay olas de 2 metros y 25 nudos que cuando está el mar plano, es en un lago y hay 2 nudos, ¿no? Que no soy buena específicamente con nada, pero voy bien con todo. He recorrido el mundo entero y en el único sitio donde viviría es en Andalucía, realmente. He estado en muchos sitios y en ninguno se vive como aquí. Yo ahora mismo solo tengo vida hasta Río 2016 y después, pues, Dios dirá, ya forma una familia que tengo ya muchas ganas de poder parar y ser mamá y hacer cosas normales, ¿no? Como cualquier persona de mi edad.